Una cuestión como es el tránsito entre ciudadanos de La Rioja y ciudadanos de Viana es también tan vital para el futuro económico. Podemos mirar a solventar, si no es todo, sí si podemos mirar a solventar algunas circunstancias concretas. Siempre hemos entrado en las siguientes fases, por ejemplo, pues lo mismo cuando entramos en fase 2, que ahora en fase 3, con determinadas restricciones que levantábamos la segunda semana. Por lo tanto, nuestro planteamiento es estar en la primera semana de fase 3 con determinadas restricciones, eh, pasar la semana que viene eh, siguiendo en, en fase 3 levantando eh, gran parte de esas restricciones para la siguiente semana, evidentemente, levantar el estado de alarma y permitir la movilidad. Navarra Suma no se ha posicionado sobre una fecha óptima porque consideran que el gobierno de Navarra no les ha facilitado los criterios por los que han tomado esa decisión. Una vez más, no tenemos datos. Seguimos con la misma tónica en la que hemos estado estos tres meses. Un gobierno que no está siendo transparente, un gobierno que no informa de los criterios, un gobierno que no ofrece datos. El Partido Socialista apela a la prudencia y no adelantarse a la fecha marcada inicialmente. Una semana después de todo lo que hemos pasado no puede ser. El detonante. Para retroceder, Gero Abay también aboga por agotar el plazo, si bien insta a atender las realidades de la desescalada propias de los límites geográficos. Cabe la posibilidad de buscar eh, soluciones concretas a problemas concretos, como es la situación de los espacios transfronterizos o aquellas localidades de Navarra en contacto con La Rioja. Sobre todo estoy pensando en una comunidad que tiene las tareas muy bien hechas. EH Bildu también apoya la fecha que se decida desde Navarra. Entendemos que no debe haber ninguna injerencia ajena ni de Madrid, ni de Bilbao, ni de ningún otro sitio en relación a qué debemos de hacer. Podemos priorizar la precaución a las ganas de visitar otras comunidades. Ahora mismo hemos conocido un rebrote ¿no? en, en Vizcaya, tenemos en el hospital de Eusto también el, el nuevo rebrote, por lo tanto yo creo que hay que tener un poco de precaución, un poco de cautela para ver cómo se van desarrollando estos días ese brote. Izquierda-esquerra apela a la responsabilidad de cada comunidad autónoma. Prudencia y cautela. Yo creo que no. no no hacemos nada eh, pisando el acelerador si los riesgos y si la seguridad o si los riesgos son, son excesivos. la evolución marcará la decisión del resto de comunidades limítrofes con navarra.